snooze anymore. Porque tus mañanas ya no serán igual. Get up. The Morning Beat. Esto es Top 5, donde te damos 5 datos, frases o cosas sobre absolutamente cualquier cosa. Y en el Top 5 de hoy les daremos 5 preguntas sin respuesta que le darán muchas vueltas a su cabeza, ¿eh? Sabemos que Google hace magia cuando queremos encontrar la respuesta a algo. Ay, sí. Pero con estas preguntas probablemente tendrán que indagar un poquito más. Ok, y aquí la primera pregunta, ¿qué es, Yandra? ¿Por qué le llamamos a nuestro planeta Tierra, siendo este 3/4 partes de agua? Ey, tiempo ahí. Eso no es sin respuesta. ¿Por qué? Mira, Venus, Mercurio, todos esos, Saturno, ajá, vienen de la mitología griega y romana. Ajá. Había uno que se llamaba Gea, que significa suelo o tierra. Oye, pero... Y por eso se llamaba Pero tú tierra. Desayunaste bien esta mañana. Gracias, Machuca. Wikipedia. Gracias, Machuca. Wikipedia. Gracias, Google, por todo lo que me das. Ok. ¿Quién era la pantera rosa? ¿Él o ella? Pero eso está clarísimo, Carlos. Ajá. Eso está claro. Ajá. Tú sabes. Yo estoy esperando la respuesta, ¿no? Bueno, pero si tú te sabes la de la tierra, ¿por qué tú no te sabes esta? Bueno, lo que pasa es que la pantera rosa... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Okay. Si tú vas a Disney... Ajá. Cuando te tiras una foto al lado de Mickey Mouse, el que está dentro del disfraz, él se está riendo. Ok, eso depende de la persona. Yo quiero responder todo así, es sin respuesta, pero eso depende de la persona. Okay. Y yo me imagino que la gran mayoría de los que están muy, muy, muy quillados es que están ahí adentro. ¿Tú sabes el calor que da eso? Por supuesto que no, ellos tienen abanicos ahí adentro. ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? Bueno, yo lo sé porque yo he trabajado con otros muñecos y ellos tienen abanicos dentro del traje. Créeme, yo también me he entrado en muñecos. Bueno, pero los tuyos son Chippy. Digo, de Industria Charlie. Sí, de Industria Chippy. Por ahí viene la segunda parte de Industria Charlie. Es cierto que la verdad absoluta... No, espérate, que me salió un gallo, pero feo, es cierto feo. Que la verdad... ¿Es cierto que la verdad absoluta no existe? Bueno. ¿Te has imaginado cómo sería el mundo sin preguntas hipotéticas? Sí, eso sería mejor. Señores, eso fue todo por el Top 5 de hoy. Esperamos que estén rascándose la cabeza buscando respuestas. Así mismito, yo parezco que tengo píos ahora mismo. What's coming? I am Dra. Lo que viene es que nos sigan en las redes sociales para que participen en el concurso para llevarse la GoPro. Lo único que tienes que hacer es subir tu foto reportando sintonía con nosotros y te puedes llevar esa GoPro Hero 5 Sessions. Solo usa el hashtag TheMorningBeat y taguea 101SD. Pero además también, quédate ahí porque vamos a decir pronto los numeritos en los... Ah, ¿no? Ya se ganó. ¿Qué numerito del jackpot? Ya lo pegó. Bueno, se llevó 3,117. Sí, Brenda ganó. Brenda ganó, por cierto. Brenda, llámanos. 809-28... Ah, ¿ya llamó? Ya ah, llamó. Ah, perfecto. Ok. Just... Estamos del otro lado. Sí, sí, sí. Bueno, pero vamos a una pausa comercial y quédate ahí porque seguimos con The Morning Beat. Carlos y Yandra comparten juntos en tus mañanas en The Morning Beat.